Soy Obando Morales, soy la coordinadora del área de interacción social del proyecto Martadero. Estas Jóvenes Artivistas es un programa de extensión artístico y cultural que se desarrolla desde Martadero en diferentes instituciones educativas de la ciudad de Cochabamba. Estamos convencidos de que el arte y la cultura pueden transformar diferentes contextos sociales, diferentes contextos que están vinculados de cierta forma a trabajo con jóvenes, adolescentes, entre otros. Y para eso el proyecto Martadero, dentro de su programa de Martadero en la ciudad, va generando y gestionando diferentes programas que puedan salir del espacio del proyecto Martadero para irradiar diferentes programas de desarrollo social, cultural y sobre todo artístico en la ciudad. Yo soy Gustavo Andrés Montaño Chumacero, estoy en el sexto B de secundaria, este año salgo, estoy en el Colegio La Salle y he pasado el taller de teatro. Ya he empezado hace 3 años a venir, empecé con el taller de danza, primero venimos aquí 2 días y nos han dicho que elijamos un taller y después yo me fui al danza porque mis compañeros se fueron y yo por mis compañeros no me fui. Y fue muy lindo, empecé a hacer unos ejercicios primero de calentamiento y empecé a ver un poquito más a detalle lo que es la danza. Mi nombre es Mabel Danitza Torrico Luizaga, soy profesora de biología y he visto que han desarrollado danza, fotografía, eso sí lo vi en el colegio. Bueno, empezando desde el punto central, que sería trabajar contra la prevención de violencia, que ellos han visto de forma creativa cómo encarar este problema que es tan actual para ellos, en el cual tenemos que trabajar desde todos los ámbitos. Entonces, pienso que a través del arte, a través de la expresión, ellos pueden expresarse de mejor manera. Bueno, mi nombre es María Teresa Claudet, soy del Colegio La Salle. Yo creo que desde el momento que ha empezado el taller, los talleres en el colegio, ellos han ido tomando conciencia de la importancia que tiene cada este aspecto en concreto del ser humano, ¿no? Y más en nuestra sociedad donde vemos que la mujer, pues de alguna manera siempre ha sido agredida, sea psicológica, físicamente. Jóvenes Artivistas en sus 8 años de gestión ha podido involucrar a más de 3.000 jóvenes que ellos han podido generar propuestas artístico-culturales. Pero sin embargo también el programa genera de cierta forma una incidencia en la transformación de los colectivos juveniles, en el contexto estudiantil, en el contexto de las unidades educativas, entre otras. Jóvenes Artivistas lo que hace también es generar de cierta forma una democratización sobre los derechos humanos y también generar una cierta
vinculación con campañas de transformación social, pero también de derechos humanos. Lo que queremos con jóvenes activistas es de que los chicos, las chicas, se hagan más sensibles a esos temas sociales que de cierta forma nos llegan a afectar a todos los seres humanos. Y queremos que los jóvenes también sean conscientes y sean críticos de todas las situaciones sociales que estamos viviendo en el país, en la ciudad. Y para eso, durante cada año hemos podido vincular diferentes ejes temáticos. En esos ejes temáticos ha tenido que ver con la no violencia, sobre todo hacia las mujeres, la capacidad de trabajar diferentes acciones para poder generar empleos dignos juveniles, entre otras. Hemos hablado de educación de calidad, entre otros temas, siempre vinculados al tema de las expresiones artísticas y culturales. Y este año, en su octava versión, Jóvenes Activistas ha podido desarrollar un impulso fuerte y una apropiación fuerte de los jóvenes y de las jóvenes dentro de la campaña Genera Vida Sin Violencia. Una campaña que es impulsado desde el proyecto Martadero, desde la comunidad de ciudadanía creativa CiciLab, donde están involucrados elencos y colectivos que trabajan de forma permanente una expresión artística y se van profesionalizando en ella. Desde el teatro, desde la danza, desde la fotografía, desde el audiovisual y otras áreas más, podemos generar cierta incidencia, no solamente dentro del contexto juvenil, sino también dentro del contexto social. Estamos convencidos de eso y es por eso que también Jóvenes Activistas se suma a este tipo de campañas y de cierta forma genera procesos de desarrollo social, de desarrollo artístico. Queremos que los chicos tengan esa inyección de poder sumarse a diferentes programas y procesos formativos para las expresiones artísticas. Así que estamos convencidos de que a través del arte, la cultura y la interacción con los jóvenes y con aquellos adolescentes que están interesados, puede generar un cambio real y puede generar también ciudadanos más creativos. Nosotros pertenecemos a lo que es Lanzarte, que antes, nosotros trabajamos con Lanzarte desde 2009, que es Jóvenes en Democracia, ¿no? También esta idea de jóvenes, de que ellos empiezan a querer hablar a partir de nuestros contextos, ¿no? O sea, este grupo ha ido creciendo y nosotros tenemos un director que es Gonzalo Callejas, ¿no? Pero ya poco a poco hemos ido saliendo del proyecto, pero yo también, nosotras nos hemos vuelto talleristas con los años, ¿no? Ya son como casi 10 años que estamos haciendo teatro, ¿no? Y este año la obra que estamos tocando y la temática es la temática de género, ¿no? La obra se llama Transición. Por eso es el amor que existe entre personas, no necesariamente de hombre-mujer o mujer-mujer o hombre-hombre. Soy Javi Mancilla, parte del Teatro El Animal. La obra se llama Transición. Y hemos trabajado primeramente a partir desde nuestros enfoques vividos en la ciudad de Sucre, ¿no? Sucre se caracteriza por ser una ciudad conservadora, donde todavía ser una persona con una diferente orientación sexual o una identidad de género diferente al resto, es todavía cuestionable poder hablar, ¿no? Entonces, a partir de estos enfoques, hemos podido ver nosotros como jóvenes de que es necesario trabajar desde estas vivencias, ¿no? Ha sido un trabajo muy lindo a partir desde la investigación, porque igual como gays, como lesbianas, tampoco conocemos muy bien el aspecto sociológico de la misma sociedad, ¿no? Entonces hemos tratado de buscar más o menos esos matices sociológicos, biológicos, ¿no? Que nos ayuden a comprender un poco más acerca de la sexualidad. A partir de estos enfoques, creemos que el arte transgrede este sistema, ¿no? Entonces, por ahí hemos querido también trabajar un poco a través de algunas imágenes que hemos mostrado en la obra. Yo soy Mariana Porcel, venimos del Teatro El Animal. No solamente entrar en escena y hacerlo, siempre es investigar, es también poner parte tuya ahí, poner tu alma en el escenario, porque el escenario para mí es sagrado. Entonces, dejar un poco de voz ahí y dejar que la energía de la gente más se quede ahí es, pues, grandioso. Y más lo que tú investigas, más lo que tú aportes ahí, entonces
Como se dice, ¿no? Amor es amor, entonces la obra se enfoca un poco más en lo que es el amor. El amor que una persona siente a otra, no importa el objeto de amor que elija. Simplemente es eso, se enfoca más en el amor. Hola, mi nombre es Jason Danis Pinto Rodríguez, soy de la ciudad de Sucre, Yotala. Esta vez estoy representando a la Linterna Cine Club de la ciudad de Sucre. El proyecto en sí, el corto que trajimos, trata de los micromachismos, que son pequeñas cositas que nosotros a veces no nos damos cuenta al decir, él es hombrecito, no puede ir a la cocina. Entonces son temas, son cositas pequeñas, muy pequeñas, pero que no nos damos cuenta que le estamos hiriendo a ella o a él al decir esas cosas, ¿no? Entonces, creo que este corto, al presentarlo, sentí que les llegó a los chicos y estoy muy agradecido con Martadero y especialmente a los chicos por haber visto el corto y creo que les ha llegado y esto hay que difundirlo más en las redes sociales que es muy fácil. El cortometraje lo pueden ver en YouTube, lo colgamos a YouTube el 2016, la obra se hecho el 2016, hace un año lo subimos, entonces lo pueden ver, los que estén interesados lo pueden ver en YouTube, nos pueden encontrar con Cineclub La Linterna o La Linterna Cineclub. Sí, ahí tenemos videos subidos, todo lo que se desarrolla con Lanzarte y todo cómo vamos proyectando los videos en diferentes lugares. Mi nombre es Marco Antonio Pachuri Tapia y soy de La Paz, vivo en la ciudad del Alto. Cuando bailo es algo muy mío, siento una palabra que es fundamental para mí y es libertad. Me siento libre al bailar porque puedo expresar con mi cuerpo, que es mi principal herramienta, y pues con mi mente y con el alma, ¿no? Y siento libertad. El arte es una herramienta de educación para mí. Yo a los jóvenes les diría que se expresen a través del cuerpo, se expresen a través del habla y piensen, sean críticos, y pues a los jóvenes decirles que hagan danza, que hagan teatro, que hagan música, pero siempre y cuando sea con un buen mensaje. Diana Condori Velázquez, soy del municipio de Copacabana, de la provincia de Mancocapa. Bueno, la obra era como que más dirigida hacia las mujeres que todo tiempo se ha visto que sufrimos de violencia. Las mujeres son las que corren más riesgos, si se podría decir, en nuestra sociedad, porque siempre son violadas, asesinadas, golpeadas, nunca faltan este tipo de cosas en nuestra sociedad. Y en sí es lo que queríamos demostrar, es de que, o sea, pongámosle un alto a ese tipo de cosas. Mi nombre es Gabriela Fátima Maita Quispe, soy de Copacabana. Siento que puedo decir algunas cosas con mi cuerpo que no puedo decir tal vez en palabras, o las puedo decir, pero no se expresan mediante mi cuerpo. Es decir, mi cuerpo tiene una manera tal vez de moverme, la manera en cómo mi gesto, mi cuerpo en sí, la verdad es que habla por aquellas cosas que yo he visto alguna vez, pero no he podido decir tal vez por miedo o incluso por cobardía.